Vamos a empezar con la siguiente mesa, que es sobre la implantación del programa de PSO en centros que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Son los centros candidatos a ser centros comprometidos con la excelencia en cuidados. Son nuestros polluelos, los polluelos del juez regional, porque son los que entraron en primera convocatoria y bueno, nos van a contar su experiencia de inicio y qué resultados están teniendo en este casi dos años de meterse a ser centro candidato. Vamos a empezar por Isabel Lloret. Es enfermera, supervisora de la unidad de traumatología y nefrología y líder de la guía de valoración y manejo del dolor en la gerencia de Cuenca. Adelante, Isabel. Las preguntas al final. Una pregunta. Vale. Buenos días, gracias por estar aquí y por escuchar mis cosas. Yo voy a hablar de nuestro primer año de implantación de práctica, de buenas prácticas en el dolor en la gerencia de atención continuada. Empezamos de cero, cero, cero patatero y bueno, hemos sobrevivido. Vale, bueno. Lo primero que hicimos fue seleccionar las recomendaciones con las que queríamos trabajar. Hay muchísimas recomendaciones en la guía del manejo del dolor y como no queríamos complicarnos mucho, elegimos seis. La primera recomendación, que es la recomendación 1.1, detectar la presencia o riesgo de dolor de cualquier tipo de dolor, al ingreso, después de un cambio de situación clínica, después de un procedimiento. Recomendación 1.2, realizar una valoración integral del dolor a todas las personas que se les ha detectado el dolor o cualquier tipo de dolor, con la herramienta validada. Recomendación 1.3, realizar una valoración integral del dolor en personas incapaces de expresar su propio dolor, siempre con herramienta validada. Recomendación 1.5, registrar las características del dolor del paciente. Recomendación 3.2, evaluar las intervenciones no farmacológicas, físicas y psicológicas para la eficacia de las intervenciones. Y la última recomendación, la 4.2, volver a valorar la respuesta de la persona a las intervenciones del manejo del dolor constantemente. Va a depender la frecuencia pues, de la presencia del dolor, de la intensidad y de la sensibilidad del paciente. Hicimos una guía de implantación. Nosotros tenemos 18 unidades en las que tenemos que actuar y bueno, hicimos un cronograma de por dónde íbamos a actuar, luego fuimos modificando con arreglo a las necesidades de los servicios de los problemas que había. Hicimos una serie de actividades que programamos y un progreso que teníamos que ir haciendo. Como primera estrategia de implantación tuvimos que identificar los recursos necesarios. ¿Qué registros eran los que teníamos? ¿Qué registros eran los adecuados? ¿Qué historia clínica informatizada necesitábamos? Hicimos muchísima cartelería para darnos a conocer tanto en la unidad, por los pasillos, por todas las partes del hospital para que nos vieran. Creamos un espacio de visibilidad en la internet del hospital, que es el espacio VIP-PSO, donde nosotros vamos introduciendo todos los trabajos que vamos realizando para que toda la enfermería del hospital pueda acceder y ver en qué consiste nuestro trabajo, que después va a ser el trabajo de los demás. E hicimos una escala de dolor plastificada, que en principio pensábamos que era más cómoda para los pacientes, pero luego lo hemos modificado. Identificamos las partes interesadas, que normalmente es la dirección de enfermería, la supervisora que soy yo con mis compañeras enfermeras, facultativos con el jefe de servicio, que los necesitábamos tener como amigos y colaboradores, no como enemigos, las TKs, celadores, fisios y demás. Buscamos intermediarios conocidos, personal en la planta que tuviera ciertas dotes más de poder ayudar con aquellas personas con las que teníamos algún tipo de problema, que no estuvieran muy en favor del cambio, sobre todo con médicos y con alguna que otra enfermera. Pedimos colaboración a todos, dimos relevancia, hicimos sesiones informativas al principio y seguimos dando información a quien no lo necesita.
hicimos una identificación de las barreras y facilitadores. Las barreras, somos una unidad de gente bastante pobre, en tanto en enfermeras como en las unidades. Entonces, pues eso ha sido en principio un problema porque había resistencia al cambio. No teníamos cultura de valoración del dolor, no teníamos cultura de registro de lo que hacíamos. Nosotros anotábamos siempre en notas, al final del día, notas ha tenido dolor, hemos puesto calmante, pero no hacíamos más. No teníamos protocolo ni plan de cuidados y mucha gente tenía la duda de que el trabajo fuera verdaderamente beneficioso para la gente. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues, ¿y lo hemos conseguido? Pues un equipo con un fuerte liderazgo. Tenemos unas dos enfermeras que son geniales, arrastran, potencian y nos llevan a hacer todo. Somos muy machaconas, porque la historia es que tenemos que seguir siempre valorando y estableciendo cómo lo tenemos que hacer y tenemos que hacerlo siempre. Hemos hecho una implantación que creemos que es fácil y no es complicada. Al principio todo nos parecía muy difícil, pero al final hemos visto que no era tan poco como parecía. Hemos llegado a convencer a la gente que verdaderamente todo lo que vamos a hacer va a ser para mejoría del paciente. Hemos hecho cursos de formación y también hemos involucrado a los pacientes. Tuvimos que hacer una revisión práctica de todo lo que estábamos haciendo. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Dónde registrábamos? Si los registros que teníamos eran adecuados, si la historia informática era adecuada. Al final tuvimos que pedir ayuda informática para que nos añadieran formularios, registros y cambiamos, hicimos modificaciones. Identificamos y consensuamos el lugar del registro, donde metíamos el dolor. El dolor lo consideramos la quinta constante y fue en la gráfica de parámetros y constantes. Y después creamos el sitio en la historia clínica donde teníamos que introducirlo. Pusimos el dolor con nuestra escala EVA que fue con la que iniciamos, la localización del dolor. Elegimos las escalas validadas. Actualmente estamos usando la verbal numérica, nos parece más fácil, que es para pacientes que se expresan sin ningún tipo de problema, y la PAINA para pacientes que tienen alteraciones cognitivas y que no pueden expresarse bien. Hicimos una elaboración de un plan de cuidados que tampoco teníamos, entonces establecimos una serie de ítems que nosotros después, cuando hacemos la valoración, seleccionamos, lo agrupamos en el perfil osteomuscular, elegimos lo que queremos, aceptamos y se nos vuelca directamente en la historia, en el tratamiento con el tratamiento médico. Entonces lo hacemos conjuntamente. Planificamos que, como no teníamos protocolo, teníamos que hacer un protocolo o si había, hay que revisarlo, donde estuvieran todas las recomendaciones. Estamos en ello y ya nos queda muy poquito. Elaboramos un manual de procedimientos, hicimos dos dípticos informativos que los tenemos siempre en el libro de tratamiento. En nuestra primera cita al abrir los tratamientos, un algoritmo de la presencia del dolor. Cuando llega el paciente a la planta, valoramos si tiene o no tiene dolor. Si no tiene dolor, pues evaluamos el asunto cuando ellos precisen y si tienen dolor, pues seguimos la escala. Y luego el segundo algoritmo es el de la elección de las actividades a realizar. Iniciamos una difusión información a los profesionales. Primero, yo hice un pequeño taller de presentación en la planta, el personal, para ver quién quería o no quería participar en el proyecto, porque esto es voluntario. Después se hizo un taller formativo por parte de Beatriz a todos los compañeros para ver quién quería ser impulsora. Realizamos nuestro primer curso de impulsores. Presentamos al jefe de servicio y resto de especialistas. Era muy importante tener al jefe y fuimos al primero al que fuimos. Entonces, no tenemos un ogro, pero tampoco nos ayuda mucho. Ahora hemos cambiado porque tenemos traumatólogos nuevos y hemos mejorado. Hicimos actividades de captación. Necesitamos que todo este proyecto vaya a toda la institución, entonces necesitamos que participe mucha gente. Hemos hecho presentaciones generales presenciales en el salón de actos, hemos hecho presentaciones en plantas, hemos hecho mucha cartelería por las unidades, hemos dado información en todos los servicios.
Hemos hecho formación específica en la metodología de implantación, que tiene que ser acreditada para que todo el mundo en su currículum pueda tener el curso acreditado. La formación pensamos que era mejor hacerla online y presencial para no estar tanto tiempo metidos en el hospital. Decidimos que había que programar para nuevas incorporaciones cada 3 o 4 meses. A los estudiantes cuando llegan les hacemos también un taller y les hacen otro en la facultad. Hemos hecho reuniones de intercambio con feedback entre los colaboradores y los profesionales, los impulsores, que son para resultados y para nuevas propuestas. Tenemos actividades con grupos de IPSO, con aulas SCAN, nos difundimos por Facebook, por prensa y por televisión hemos llegado. Celebramos nuestros éxitos, primer año de el día de la implantación y el primer año. Y resultados, de los 18 servicios que tenemos, estamos implantando en 6. Tenemos impulsoras en otros 3, dentro de 15 días volvemos a tener otros 2 o 3 plantas en las que vamos a actuar y vamos evolucionando. Algunos resultados de indicadores de proceso. Nosotros empezamos con 0, 0 detención al ingreso, 0 detención al cambio del dolor, 0 en planes de cuidados y ahora mismo estamos en detección del dolor y plan de cuidados en un 90% y en plan de cuidados. Y luego, en cuanto a indicadores de resultados, para nosotros es una alegría que estamos consiguiendo reducir el nivel de dolor en nuestra unidad. Teníamos dolores muy fuertes, con valores entre 8 y 9, y ahora la media de intensidad del dolor, que la media era 7, la hemos bajado casi a 3,5, y el máximo dolor que teníamos, que la media también era 6,5 a 7, también lo hemos bajado a 3. Y bueno, no se puede decir mucho, hablar todo de mucho. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora con Ana Martín, enfermera estomaterapeuta y supervisora de la unidad de cirugía. De la unidad de cirugía y del hospital de día, médico quirúrgico y co-líder de la guía de apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía en la gerencia de Cuenca. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por estar aquí. Yo vengo a presentarles la estrategia de implantación de la guía de buenas prácticas de la RENAO, apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía, que hemos realizado en este año en el Hospital Virgen de la Virgen de Cuenca. La implantación de la guía. ¿No se ve? La implantación de la guía apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía en nuestro ámbito hospitalario es una tarea exigente, puesto que los cambios en la práctica deben adaptarse a las necesidades del entorno de una forma sistemática y organizativa para poder garantizar que las recomendaciones se ajusten siempre a nuestro contexto local. Siguiendo la metodología de la herramienta de implantación de guías de práctica clínica, que utiliza el marco de conocimiento de la acción, hemos comenzado nuestros pasos. La estrategia de implantación que aprendimos deben ser cuidadosamente planeadas y utilizadas de una forma combinada, no existiendo un enfoque único, sino diferentes combinaciones que pueden llevar a cambios en la práctica, basándose en las guías de práctica clínica. Así que del conocimiento con lo que aprendimos de esa estrategia, pasamos a la acción y comenzamos nuestro camino. En el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se desarrolló esta metodología de implantación. Ya os digo que seguimos fielmente todos los pasos de la metodología. Hicimos una selección, una formación de los profesionales impulsores de las guías de buena, para cada una de las guías de buena práctica de las unidades. En nuestro caso iba a ser los servicios de cirugía, las plantas de cirugía, con el fin de que estos impulsores asistenciales tuvieran un papel de liderazgo motivacional y de formación a su vez con el resto de sus compañeros de las unidades. En marzo del 2022 tuvimos la primera reunión del equipo de implantación para elegir las recomendaciones que eran prioritarias a implantar, discutir la calidad de la evidencia de esas recomendaciones que queríamos implantar
considerar el impacto y la facilidad para la implantación. Operativizar las recomendaciones de la guía con la actualización de los protocolos que teníamos ya en el hospital. Y hacer una selección de indicadores de evaluación en relación a las recomendaciones a implantar. Y así elegimos las recomendaciones en base a las barreras, a los facilitadores y a la fuerza de la recomendación. Estas son las recomendaciones que elegimos de la guía RENAO. En todas ellas, el panel de expertos de la RENAO nos decía que la fuerza de la recomendación era alta. Es decir, que la mayoría de nuestros pacientes se iban a beneficiar de las recomendaciones. Luego las veremos más detalladas. ¿Y qué actividades hemos llevado a cabo en el Hospital Virgen de la Luz para implantar todas estas recomendaciones de la guía RENAO? Bueno, pues en primer lugar revisamos lo que veníamos haciendo hasta el momento y vimos que había una baja cumplimentación por parte del personal de enfermería. En segundo lugar, revisamos el registro que queríamos más concreto, la historia clínica que a nosotros nos afectaba por nuestra guía, formulario de estomatoterapia, que incluye aspectos relacionados con el paciente hospitalizados en todos los momentos de su proceso. En base a la unificación y mejora de los formularios de la historia clínica, en el SESCAN se dispone ya de un nuevo formulario que va a pasar a llamarse Estomas, que en este momento está en pilotaje en Alcázar y próximamente se producirá la migración en este mes a todas las gerencias. Y en tercer lugar, siguiendo la metodología, realizamos un plan estratégico de implantación, donde identificamos los recursos que teníamos para la implantación. Contábamos con el apoyo de la gerencia, con el responsable de formación, teníamos estomaterapeutas ya formados en el hospital, teníamos personal que tenía fuerzas y ganas de empezar algo nuevo, teníamos un protocolo de cuidados que no abarcaba todos los aspectos del paciente ostomizado, teníamos espacio de reuniones y además teníamos apoyo social de las asociaciones de ostomizados. Identificamos también las partes interesadas, lógicamente, primero el paciente, la dirección gerencia, el personal de enfermería, supervisora de recursos materiales, comisión de cuidados, asociaciones de pacientes, entre otros. Teníamos también barreras y, como no, facilitadores para la implantación. Nos encontramos con unas barreras como fue en aquel momento un personal de enfermería en constante movilización por concursos de traslados, acoplamientos, verano. Tuvimos y salvamos esa barrera haciendo un asesoramiento y un apoyo in situ del personal de enfermería, dando sesiones formativas acreditadas. Otra de las barreras fue facultativos del servicio y personal de enfermería que no estaba dispuesto a cambiar, no quería cambiar lo que ya se venía haciendo. Hicimos una reunión con el servicio de cirugía, también con el servicio de enfermería, también para inculcarles un poco y hablarles sobre el beneficio que tenía comenzar a trabajar con cuidados basados en la evidencia. Teníamos entre el propio equipo de implantación mucha dificultad para concertar las reuniones, con lo cual vimos una flexibilidad máxima al horario y además nos reuníamos habitualmente en el aula de estancia. Y teníamos un formulario de estomatoterapia que, como ya he dicho antes, era escaso, que no abarcaba determinados aspectos del paciente y además había muy baja cumplimentación por parte de personal del servicio de cirugía. Lo que hicimos fue una revisión, una propuesta de mejora y un asesoramiento personalizado a enfermeras de cómo registrar en este formulario. Y como todo no iba a ser muy complicado, pues nos encontramos también con los facilitadores para la implantación. Teníamos una implicación absoluta de la dirección de enfermería y el responsable de formación. Teníamos un líder y un colíder ya del proyecto. Teníamos enfermeras estomaterapeutas que ya habían hecho los cursos en estomatoterapia. Contábamos con Mambrino, historia digital, y ya un formulario de estomatoterapia dentro de esa historia digital. Y además teníamos una consulta de estomatoterapia que ya estaba implementada. Así que analizando todo esto, comenzamos un proceso de actualización y elaboración de un protocolo de cuidados a la persona que esté abriendo una estomía de dimensión adaptado al formato de la unidad de calidad de la gerencia de cuidados. Realizamos sesiones de trabajo del equipo de implantación de una manera mensual para evaluación y hacer un seguimiento. Hemos dado difusión a nuestras recomendaciones con las redes sociales.
Se ha creado una carpeta compartida dentro del espacio de trabajo online Aulas Scam que nos permite a todos los miembros del equipo tener todos los documentos centralizados y además poder trabajar con ellos en cualquier momento. Y por fin nos sentimos visibles con la implantación de la guía en el 20 de diciembre de 2022 en la consulta Busco. Y ahora paso a detallar de cada una de las recomendaciones de manera rápida, para que no me llamen la atención, qué hemos ido haciendo para cada una de las recomendaciones. Para la recomendación 1.1, que nos habla que tenemos que tener una enfermera estomaterapeuta como miembro fundamental del equipo, contamos con enfermeras con títulos ya oficiales respecto a estomatoterapia en la consulta de cirugía, urología, hospitalización. Se ha dado formación en estomatoterapia personal de nueva incorporación y se tiene programado un nuevo curso de manera presencial y online sobre manejo de osomías en noviembre de 2023. Para la recomendación 1.2, que dice que en la continuidad de cuidado debemos incluir marcaje, educación, asesoramiento, consulta continuada de seguimiento, hemos realizado sesiones formativas sobre manejo de osomía y talleres de marcaje de estoma en las plantas de cirugía. Hemos creado en enero del 2023 en consulta de cirugía la agenda Ostomy, que incluye únicamente a pacientes ostomizados de manera que nos permite tener centralizado ya a todos los pacientes. Hemos actualizado y ya estamos ultimando el protocolo de pacientes ostomizados, definiendo las funciones e intervenciones de la enfermera estomaterapeuta en cada uno de los momentos del proceso. Para la recomendación 2.1, en el proceso de elaboración del protocolo, incluimos la evaluación del equipo interprofesional, dietista, fisioterapia, cirujanos, mejorando así la satisfacción del paciente, del personal y los resultados de la organización. Y para la recomendación 2.2, el protocolo va a estandarizar todas las actividades necesarias para cumplir con la recomendación. De tal manera que todo esto que hoy os he contado en 10 minutos, pues para nosotros ha sido un larguísimo camino, que nos han surgido momentos de desánimo y de tirar la toalla miles de veces. Con lo cual, nos hemos dado cuenta que al final lo más importante en todo esto es la ilusión y el tiempo, que nos ha supuesto una oportunidad para reforzar el equipo y además nos ha permitido compartir, como es el caso, una experiencia extraordinaria con otras organizaciones. No me queda más que agradecer ya a los pacientes estomizados por permitirnos avanzar con ellos, a los profesionales que trabajan cuidando de los pacientes, a la RENAO por compartir sus guías, al ZOS profesional por su buen hacer y al LIBRE y al CODIBRE de nuestra guía por su gran apoyo y su gran ayuda. Muchas gracias. Gracias, Ana, por ajustarte al tiempo. ¿Vas abriendo? Sí, vas abriendo, te voy presentando. Si quieres. Bueno, ahora está Beatriz Cervera, que es enfermera y responsable de formación, docencia, investigación y calidad en la gerencia de Cuenca. Y aparte es la líder de institución del programa de PSO en su gerencia. Nos va a hablar de la guía de integrar las intervenciones relacionadas con el consumo de tabaco en la práctica diaria. Vale, no sé si me oís bien, si no me vais haciendo así y voy subiendo, que yo tiendo... ¿Ahora mejor? Venga. Lo primero, quiero disculpar a líder y co-líder de la guía del tabaco, que son las que deberían estar aquí y no yo, porque el trabajazo es suyo. Pero ya que estoy, aprovecho para deciros algo que nos ha dicho, y es que nosotros vamos como GAE a la convocatoria, ¿vale? Eso tiene bastantes desventajas, ya os lo digo desde el principio. Vale, ¿por qué hemos elegido esta guía y no otra? Pues porque, como os habéis oído durante toda la jornada, elegir algo que sea un problema para vosotros, sí, muy bien, ¿vale? Que tengáis además la gente que quiera trabajar en eso. Pero, además, no seáis ingenuos. Explayaros en la sostenibilidad, pero cuando vayáis como candidatos, que son gerencias integradas la mayoría, hacer algo que podáis evaluar, que tengáis registros, que no os dé quebraderos de cabeza, ¿vale? Nosotros teníamos la vía del SESCAR, la vía clínica, que había mejorado los registros, pues nada, no queríamos ningún lío. Tabaco importante, tenemos profesionales, tenemos registros, venga, la guía, al bolsillo. Vale,
creamos nuestros equipos de trabajo con esa estructura que veis, definimos las funciones claramente de cada uno, como impulsor, como colaborador, como líder, etcétera. Hicimos nuestro cronograma de 3 años y pues nos seleccionaron. Desde entonces nos seleccionaron, no sé si nos seleccionaron. ¿Desde entonces qué? ¿Vale? Pues, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues, aunque no habíamos oído hablar mucho del social movement, como tampoco teníamos mucha idea de qué hacer porque no teníamos formación, pues nada, crear las redes sociales. Creamos las redes sociales muy prontito, en enero del año que fuimos seleccionados. A continuación, nos formaron a los líderes de proyectos, los líderes de las guías, y replicamos nosotros el curso de formación a los equipos de implantación, que eso es súper importante hacerlo. Estamos hablando de febrero y marzo del 2022. Empezamos a reunirnos, porque no penséis que esto sois candidatos y ya empezáis. No, hay que empezar a pensar. Y cuanto más pensado lo llevéis antes, mejor va a fluir todo. Empezamos a reunirnos el equipo de trabajo el 17 de abril. Fijaos, 4 meses después de haber sido seleccionados, con la presión que tenemos los centros candidatos de que tenemos que llegar a todos los centros, todas las plantas de hospitalización, consultas externas, que eso es la nueva moda de las convocatorias, ¿vale? Estábamos ya un poco nerviosos, porque no nos daba la cosa. Utilizamos estructuras que nos faciliten el trabajo, como es, por ejemplo, Aulas Scam, para tener ahí nuestro espacio de reuniones online. Seleccionamos nuestras recomendaciones, las que veíamos que nosotros podíamos poner en marcha, en el sentido poner en marcha igual a poder registrar, ¿vale? Quedaos con eso para los futuros. Poner en marcha es igual a poder registrar y evaluar, que es lo que nos pide el programa. Tuvimos que hacer formación de evaluación porque una de las fortalezas de este programa, ya sabéis, es que evalúa, y a mí eso es lo que me encanta. Lo que me encanta del programa y de esta formación salió nuestro plan de evaluación de la guía del tabaco. Como además no teníamos muchas referencias a nivel nacional que estén implantando la guía del tabaco en primaria, pues fue un poco que nosotros no lo publicamos y nosotros nos lo cogimos. Seguimos haciendo reuniones y reuniones para operativizar las recomendaciones. Hace falta bastantes para ponerse de acuerdo. Y fruto de estas reuniones tenemos este protocolo a punto de salir del horno que le dice a todos los profesionales cómo implantar la herencia de la guía en nuestra gerencia. Además, formamos a todos los alumnos de segundo. Los alumnos de segundo tienen un seminario en la asignatura de enfermería comunitaria que es práctica basada en la evidencia. Pues nada, todos tienen que trabajar recomendaciones de las guías de la OMS. ¿De qué guías de la nuestra? Claro, con dolor, costomías y tabaco, ¿vale? Y hacer, leer bien haciendo las recomendaciones, hacer una presentación, si os fijáis, aprenden antes de ir al hospital cómo es la historia clínica para registrar las recomendaciones del tabaco, ya llevan algo en la cabeza, ¿vale? Muy importante, todos los alumnos. Formación en los centros de salud, a todos los estudiantes que llegan se les vuelve a repetir y a los 6 de comunitario. Pues con todos estos mimbres llegamos al 1 de diciembre, inauguramos implantación de la guía de tabaco en nuestra GAI de Cuenca, en estos 3 centros de salud que eran los centros donde teníamos impulsores en los equipos de implantación. Seguimos captando impulsores, ¿cómo? Pues hicimos una sesión general a todos los centros de salud online, los impulsores en los centros hacen sesiones a sus equipos, se ha hecho formación acreditada como habéis hecho todos y como haréis los que estáis por venir. Hemos cogido el coche y nos hemos ido a visitar a los centros, esto es algo que compartimos, ¿verdad? Porque hay veces que hay que ir a llevarlo al sitio y no pasa nada, se va y se lleva. Y luego hacemos muchísima comunicación informal, a mí la gente ya me teme por los pasillos, porque digo, oye, perdona, ¿tú no estás? Sí, pero es que tengo prisa, ¿no? Que te quiero hablar un momento de lo del tabaco, ¿vale? Mucha comunicación informal que sirve tanto como la formal. Más cositas. Hemos ido a contar lo nuestro porque nos invitaron a SOCAMPAR, del Congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Patología Respiratoria, hicimos un taller de deshabituación tabáquica y presentamos el proyecto. Hemos celebrado
la semana sin humo y el Día Mundial del Tabaco en un montón de centros de salud, ¿vale? Un montón de centros de salud realizaron simultáneamente actividades, programaron materiales, etcétera. Hacemos muchas actividades comunitarias para los que podemos desde los centros de salud. Surgen ideas, oye, que te voy a mandar una cosa, que tenemos una idea que vamos a hacer. Claro, hacerlo. Laboran folletos, hacen días que ponen un stand y entonces van parando a la gente. Buenos días, mire, es que una usted, ah, pues sí, pues parece. ¿Se puede parar un momento? Utilizamos a la gente más joven que para que se pare la gente más. Con los estudiantes se paran más que con los profesionales. No sé por qué nos han pedido ayuda, yo creo que es ayuda, colaboración voy a llamarla, de otros distintos que están empezando también y que están empezando a trabajar en el tabaco. Y esto tiene que ver básicamente con lo que decía Jesús, que es la visibilidad, ¿vale? Estamos dando a conocer en las redes qué estamos haciendo. Y entonces otras personas nos buscan, nos llaman, nos preguntan. Y encima se fían de nosotros, ¿vale? Compartimos con ellos, nosotros somos muy abiertos. Nos hemos mandado protocolos que tenemos, les hemos mandado el sistema, cómo hacemos, el muestreo aleatorio, un vídeo que hicimos. Todo lo que tenemos lo compartimos, porque nosotros hemos venido... De los requisitos existentes de Albacete, que nos ha dado todo, ¿cómo no vamos a dar nosotros? Lo damos. Hemos creado los equipos de evaluación, ¿vale? Ahora estamos 5 personas y no es suficiente. En los que vayáis a presentaros tenéis que tener en cuenta que iréis empezando poco a poco, pero si hay que ir a toda la gerencia, evaluar 32 centros de salud que tenemos, hospital y consultas externas, pues necesitamos voluntarios. Y vamos a daros 2 pinceladitas, ¿vale? Muy cortas. Vale, esta es la muestra que hemos analizado para esta jornada, 2 cositas que os voy a contar. Pues 169 pacientes de basal, 142 de preimplantación y 281 de implantación. En nuestro caso, los resultados son de diciembre a febrero de esos 3 centros que veis ahí. Vale, pues nos pasa como con el dolor. Nos satisface, ¿no?, mucho ver que en cuanto a los resultados del proceso estábamos en cero prácticamente, aunque es verdad que esta evaluación no nos permite decir tantas cosas con tanta claridad, porque esa es otra cosa a mejorar. La evaluación está más pensada para las plantas de hospital que para los centros de primaria. Entonces esta evaluación es poco fina para detectar cambios en primaria. Tomamos nota en el corregional y los nacionales que ya no están, ¿no? Vale. Pero bueno, aún así vemos cosas. Vale, ya termino. Aún así vemos cosas. Hemos mejorado en la captación, en la consulta, que es preguntar cuando un paciente entra a cualquier cosa, como osteolocuma. La evidencia dice que preguntar eso ya te pone en camino de que el paciente abandone, ¿vale? Pues nosotros ya lo hacemos bastante. Hemos detectado un 13,7% de personas que fuman, y a esas personas que fuman se les ha hecho una intervención breve. ¿Veis la diferencia entre el mes de diciembre y el mes de febrero? Hemos incrementado la intervención breve en los pacientes y este es nuestro caballo de Troya. Tenemos 32 impulsores, que ojalá fuera uno en cada centro de salud y hubiéramos terminado. Ya estábamos, ya habíamos llegado, pero no. Tenemos bastantes centros de salud, los que veis en verde, que ya hemos empezado a implantar. Con la programación que teníamos hemos modificado y cambiado algunos centros, como es normal, como pasará a todo el mundo. Tenemos una cosa muy curiosa, que es que se han formado aquí impulsores del dolor en primaria también, porque los cursos los tenemos abiertos a todo el mundo, no echamos a nadie. Si se quieren formar en dolor, pues en dolor. Entonces, pues ahí tenemos impulsores del dolor también, y esa programación que ves. Y lo más importante, quiero terminar esta presentación, os podría contar sombras, que las hay, ¿vale? Pero no es el momento. El momento ahora es de dar las gracias a todos y cada uno de esos impulsores, a todos y cada uno que los han hecho, pues llegar donde estamos. Llegar a que los líderes no desfallezcamos, llegar a mejorar la detección del tabaco en los pacientes y llegar a que sigamos teniendo la ilusión y la canalización. Así que
Con esto terminamos. Pasamos ahora. Claro, ¿me has quitado el micro? Yo soy muy mandona. Bueno, vamos a pasar ahora a otra gerencia, la gerencia de Guadalajara. Vamos a empezar con Chus Lanillos. Me gusta así, no me encanta. Más informal. Enfermera de la unidad de cuidados intensivos. Especialista en enfermería familiar y comunitaria y experta en lesiones tisulares, miembro de la Comisión de Cuidados de la Piel y líder de la Guía de Valoración del Riesgo y Prevención de Lesiones por Presión en su gerencia. Muy buenas, muchas gracias. No sé si me verá bien, yo no sé de hablar de alto, entonces, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Déjalo. ¿Ahora? ¿Se me ve? Vale, sí, ahora sí. Como decía, os voy a contar un poco nuestra experiencia en Guadalajara con una guía que se comenzó a implantar un poco más tarde que el resto, pero no con ello con menos ganas, y un poco en un tiempo récord nos hemos intentado poner al día y seguir un poco el ritmo. Yo me voy a poner el cronómetro para que me avise directamente. Bueno, pues en principio estaría lo que decimos, empezó más tarde y yo me gustaría que hagamos una reflexión por qué hacemos todo esto, porque es un... La gente te lo pregunta, ¿cómo te metes en esos líos? ¿Para qué haces todo eso? Pues si trabajáis muy bien de todas maneras. Pues esto lo hacemos sobre todo motivado, por, no por acreditarnos como centro comprometido, que también, sino por buscar un objetivo, que es esa reflexión que nos hace el trato con el paciente y las experiencias que vamos encontrando en el día a día. Os voy a poner tres cortecillos de un vídeo muy brevemente, porque no hay tiempo, de un testimonio de un paciente nuestro de la UCI de hace años, pues cuando yo justo empezaba para allí. Un testimonio que ella habla que hace 5 años, pero hace otros 5 más, o sea que ya había como 10 años, y nos dice un poco pues, de la importancia de ese tipo de cuidados. Me ingresé 2 veces hace 10 años. La primera fue en octubre por una neumonía muy grave por neumococo. Me inducisteis un coma. Estuve entubada durante 14 días, creo recordar. Ventilación mecánica. Poco después volví a ingresar otra vez en la UCI después de una parada en planta por estenosis con granulomas. ¿Tuviste alguna úlcera por presión en tu estancia en el hospital? Tuve 3. Una en cada pie. Y otra en el coxis. La del coxis era mínima, muy pequeñita, me salió durante el segundo ingreso y las de los 2 pies me salieron durante el primer ingreso. La peor es la del pie derecho porque es la que me sigue dando guerra a día de hoy. Soy una paciente que estuvo muy grave, que ingresó 2 veces en un año. Y que a día de hoy lo que me recuerda día a día toda aquella pesadilla, porque fue una pesadilla, es una escara, es una úlcera por presión. Que se intente prevenir, que se intente que ningún paciente vuelva a pasar por algo así. Pues básicamente esta es la historia de nuestros pacientes. Como comprenderéis, nos dejamos la piel por sacar a esta chica adelante en su momento y le hicimos lo mejor que queríamos que lo podíamos hacer. Pues algo falló en esa historia. ¿Qué crees que falla? Pues en su momento, en este caso concreto, nos dejamos la piel posada de la vida porque su hijo salía adelante, que estaba embarazada, pero nos falló ponerle una almohadita debajo de los gemelos, por ejemplo. Una cosa sencillísima. ¿Por qué falla eso? Pues son medidas que sabemos que tienen evidencia, que las conocemos, pero a veces el no tenerlo muy a mano o que no se protocolice cómo llevarlo a cabo es lo que nos falla. Por eso nos planteamos, si existiera una guía que tuviera todo eso ya, porque buscar evidencia es como complicado y hay que estar llevando mucho tiempo. De repente en este tema nos hacen una guía que tiene toda la evidencia científica y que nos la revisan de vez en cuando y está bien. Pues existe, la hay de momento de riesgo que se va a unificar para abordaje como pasa con otras guías como la de diabético y ahí la tenemos. Si tuviéramos una herramienta que nos dijeran ya cómo implantarla en nuestro sitio de trabajo, también la tenemos. Y si contáramos con el apoyo de la gerencia y nos dieran estos materiales, pues también de repente aparece una opción de tener todo eso. Y si pudiéramos evaluar los resultados, una cosa importantísima.
Siempre hemos intentado, yo llevo trabajando mucho tiempo en el grupo de trabajo de lesiones y hipertensión de la UCI del hospital, y sí que hemos ido mejorando pues, a base de mucho trabajo y concienciar a la gente, pero no tener a veces cómo evaluar los resultados es un fallo grande y una manera de no tener donde justificar resultados. Y ya, si tuviéramos compañeros que estuvieran interesados en el mismo tema y de repente te creciera de la nada un montón de compañeros interesados en lo que te gusta, vamos, un lujazo. Pues esto como si andando en nuestra guía, es lo que milagrosamente sabes que la gente, en general la mayoría me gusta trabajar bien, pero gracias a estas cosas te das cuenta que te salen compañeros que tienen muchísimas ganas de hacer cosas y eso es lo que estamos. Con este lema motivador intentamos lanzar, ya cuando por fin yo me enteré de que ibas todo el dibujo regional y de las palabritas estas y de que iban toda esa historia, lanzamos la primera infografía para implantar la primera unidad. Con este lema que nos parecía la motivación por lo que hay que hacer esto. Tienes la peculiaridad de calidad, tienes que, gracias a ti, una Raquel cualquiera no se vaya con un regalito de una desinterpresión. Pues con este objetivo ya incluimos la formación nuestra, que es otra cosa buena que nos trae la implantación de las guías. El poder, la formación de eso, pues ya vamos anualmente una vez, poder ampliar las sesiones, poder llegar con toda esta información de la guía a todo el personal, tanto auxiliares como enfermeros. ¿Qué queremos con esto? Pues yo lo que veo que ganamos es en calidad de los cuidados, que nos basamos en la evidencia, que sabemos que nos tenemos que basar en la evidencia, que los cuidados son estandarizados y equitativos. Está muy bien que si mi padre ingresa en una planta tengamos posibilidades de salir sin lesiones por presión, que se ingresa en otra. Entonces, un poco hacia igualdad de oportunidades según el sitio en el que estás. Herramienta de evaluación indispensable para luego poder justificar recursos materiales y humanos. Si no sabemos cuántos pacientes de riesgo tenemos en una unidad, no vamos a poder reclamar superficies de alivio de presión y otros recursos que hacen falta. Y ya de camino, pues también lo que vamos viendo según vamos implantando, que es una oportunidad muy importante para mejorar los registros que tenemos. Bueno, pues con todo eso lo metemos en la formación, como os decía. Esto es un ejemplo de lo que lanzábamos en la formación para los que caen del hospital. Importantísimos en la implantación de esta guía, que se involucren el personal también por cuidados auxiliares de enfermería, porque eso no había más suya, de cuidados básicos. Con las recomendaciones de la guía, que son sencillas, pues el tener la valoración de riesgo hecha, una valoración de la piel al ingreso y luego posteriormente a diario, documentar todos los resultados, superficies especiales de manejo de presión en el paciente de riesgo, talones siempre descargados de presión, ese de protección de la humedad, y con todo eso, ¿cómo lo vamos a medir? Pues eso. Son unas indicadores muy sencillos de esta guía. Es simplemente ver que si el paciente tiene una valoración de riesgo al inicio de los cuidados, al ingreso en el caso hospitalario, de seguimiento cuando corresponda, y luego si ese paciente se le ha registrado una lesión por presión, bueno, también ver si con el riesgo se le coloca superficie especial de manejo de presión y ver si tiene lesiones por presión, categoría y momento en que aparecen. Eso es lo que evaluamos. Tan fácil y tan difícil. Con todo eso, pues bueno, en esa formación también se les hizo ya una mención de dónde podrían registrar. Vamos a intentar fomentar los registros en el personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que sería también un apoyo muy importante. Y con todo eso lanzamos pues, nuestro cronograma, que más o menos hemos ido cumpliendo las expectativas, que arrancamos en enero ya con un par de servicios, hasta 9 unidades hospitalarias en las que ya hemos implantado. Y un poco, ahora os voy a contar la estrategia que hemos ido siguiendo para implantar en cada unidad. Estamos en el punto ahora mismo de empezar la implantación en primaria, que va a ser ya inminente, pues cuando tengamos un poco de visión de la mención basal, cómo lo vamos a plantear y de las dificultades que se encuentran, pues ahí arrancaremos con ellos. ¿Qué hemos hecho en cada unidad cuando hemos implantado? En cada servicio de implantar, importantísima reunión cuando se ha podido con el personal, sino al menos con los supervisores de unidad. Muy, 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 muy importante la reunión que sí que se puede hacer con geriatría y UCI cuando arrancamos, porque ahí recibimos un feedback bestial de las cosas que veían en cuanto a registros, en cuanto a dificultades que tenían, en cuanto a materiales. Y eso también hemos querido dar mucho hincapié a raíz de esa reunión. Materiales de prevención que hay en las unidades. Y, de hecho, la idea es cada vez que, cada cierto tiempo, hacer un corte de registro de materiales de prevención, que tenemos que ser importante. Incluso relacionarlo con algún indicador de los de superficie especial, cuántos pacientes de riesgo tenemos, para eso hay que tenerlo registrado. Y es un poco lo que hemos querido transmitir. Que si no está registrado el número de pacientes de riesgo, nunca vamos a poder exigir que nos pongan más colchones o que nos den más personal. El tema de las infografías, pues ha sido nuestra forma de dirigirnos, de dirigir de momento la formación. Nos parece una forma bastante visual, novedosa, y lo de difundir por redes sociales, que siempre parece que llegará más en los tiempos que corren, habrá que, por supuesto, reforzarlo con formaciones, luego los servicios, con los datos ya muy buenos que llevamos viendo de evaluar todo este tiempo, que vemos que hay las carencias que vemos cuando evaluamos que las descubrimos al evaluar. Y pendiente nos quedaría, bueno, en las infografías ahora las muestro, lo que hicimos en cada unidad que se ha implantado, cada semana lanzarles una infografía.
por medio de sus grupos de difusión de personal, que hemos ido lanzándolas hasta llegar a la época del verano. Minuto y medio. Y nos queda pendiente la formación de un registro de TK. Preparar una presentación por un impulsor del grupo y que en breve lo haremos. No voy a extender un formulario de materiales de prevención, un informe basal de evaluación de UCI y GEDI cuando hicimos las reuniones, porque todavía no teníamos los datos en Carevid y lo hicimos en plan casero, pero ya les informamos y ahí recibieron la información de cómo, de dónde partíamos. Con esto, y las infografías que las habréis visto en redes, pues una motivadora y con todas las recomendaciones de la valoración asociada a la piel y de la valoración del riesgo, de superficies especiales, otras dos muy relacionadas, de interpretación de disfunción de lesiones y la de categorización de lesiones, también una carencia muy importante que tenemos, que es donde tendremos que incidir las formaciones siguientes. Y este último formulario que se lanzó antes de verano, resumen de todos, aunque ya se hacía mención a los registros en informes anteriores, de todos los registros de hospitalización. Importante, pues que hemos visto que evaluando, esto sacado de los gráficos que se saca Carevid, pues que sí que hemos mejorado, ¿no? Que partían, nos desanimamos. Yo cuando evalúo sé que estoy rato. Cada vez que veo que alguien ha hecho grave, estoy ahí sufriendo. Pero bueno, vemos que la alarma, así que lo rojo es lo bueno, ¿eh? Que es que Carevid, poco intuitivo, entonces, sí es rojo y no azul. Pues vamos a mejor. En la UCI, un reto, el registro en Mambrino, registramos en papel todavía, pero ya se va viendo. Y gracias a esto también lo hemos conseguido, si no hubiera sido por esta excusa, no había registrado en Mambrino, ¿no? Digamos que gracias a esto se ha hecho. Y los demás parece que vamos a mejores datos. ¿Qué pasa con la atención primaria? ¿Qué nos hemos planteado? Pues ya hicimos en su momento unas visitas a los centros que fueron súper útiles para recoger inquietudes. Súper útiles para recoger inquietudes, para recoger un poco sus carencias que ven en los registros, que nosotros no las conocíamos. Y me parece también una oportunidad buenísima la implantación de guías para coordinarnos con la atención primaria. O sea, es una asignatura pendiente que tenemos, que yo creo que hay que hacer más hincapié, y el informe de alta de enfermería hospitalaria, que también tenemos ahí otro punto en el que queremos trabajar durante este año, pues bueno, todas esas cosas. ¿Qué nos será pendiente? La reunión ya con responsables de Turriano, que ya le hicimos, pero nos será pendiente con los responsables de centros, cuando hayamos hecho la lección basal y veamos un poco por dónde vamos a, en principio, evaluar pues, según el protocolo inmovilizados, y según eso pues ya iremos viendo cómo plantearlo. Trabajo muy gordo también de impulsores, un tríptico para recomendaciones a cuidadores, que sea, se nos adelanta un poco al tema primario, aunque también vale para la hospitalización, y que ya está terminado como para utilizar como documento sesión. Y esto es un resumen de las de ya impulsores de primaria se han ido adelantando y me han ido mandando cómo registran y dónde, y ya hemos hecho incluso la difusión en primaria, ¿cómo será? Pues yo creo que lo haremos al revés, formaremos en los centros y después haremos alguna infografía por probar el sistema contrario. Muchísimo trabajo hecho, no sé si se nota, pero hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. ¿Qué sacamos de todo esto? Pues bueno, que hay mucha gente trabajando en ello, que sí que... Bueno, y es importante porque saltamos en cara de esto, no me acuerdo de esta imagencita. Me vas a perdonar que incluye una imagen del COVID y dirías que pesas con el COVID, pues es por dos motivos la incluyo. Porque está vea viejo, que me parece que hay que dar valor cuando la gente se mete con ganas. Se complica la vida en meterse con más cosas, gente que está hasta arriba de trabajo, porque los que estamos en la asistencial a veces no valoramos quién organiza información, ya voy. Eso por un lado, y yo animo a que estén en esos puestos gente que son trabajadores y que son responsables. Y luego, otro lado, en la época COVID, yo creo que no la debemos olvidar, o sea, la debemos colocar en la cabeza bien, pero no la debemos olvidar, porque ahí pusimos en valor lo que son los cuidados de la piel y nos dimos cuenta lo duro que era no poder hacerlo bien. Mucho trabajo, mucha celebración. De nuevo, Globo, mucho que le gusta la vea. Y sobre todo que tengáis en cuenta que detrás de esto hay un equipo de gente que se está dejando la piel en hacerlo bien, que tiene interés en que los cuidados mejoren. Y sobre todo que hay unos impulsores que están menos visibles, pero que trabajan en sus jornadas de trabajo, además, por evaluar, que no podemos no valorarlos, hay que cuidarles, hay que reconocerles las horas que se han fuera de horario. Trabajo incluso dentro del horario, si son. Pues sobre esto, hay que saber que dejan de lado de sus familias para hacer cosas con nosotros. Y sí que después es importante dar valor a las especialidades de enfermería, que nos está pareciendo ahora mismo una cosa muy importante porque fomenta ver que se hagan las cosas bien. Y por otro lado, dar valor a que si nos quieren dar valor, nos tendrán que reconocer otra vez la carrera profesional, que es un derecho que tenemos. Bueno, vamos a pasar ahora.
con Sonia Pomeda, enfermera especialista en obstetricia y ginecología en la unidad de paritorio y también especialista en familiar y comunitaria, experta universitaria en consultoría y asesoramiento en la fase materna, aspirante, o ya no eres aspirante, no lo sabes todavía, hasta diciembre, aspirante del certificado IBCLC, en diciembre lo sabremos, asesoramiento de la familia. Y líder de la guía de la fase materna de la Gerencia de Guadalajara y actualmente ha conseguido una liberación para dirigir la unidad de lactancia de reciente creación en su gerencia, que es un gran avance. ¿Se me oye? Sí. Bueno, estoy un poco entre los 10 minutos de Ana Isabel y que yo por mis características personales a lo mejor le doy algo de juego a Jesús, me siento un poco motivada, pero voy a intentar sacar aquí estos 10 minutos para... en el abordaje de estas jornadas, yo no me atreví a hablar de metodología porque hay gente que habla muchísimo mejor que yo y yo lo que quiero hablar es de inclusión. Yo llevo una semana que me dicen, Sonia, ¿qué tal? Y yo digo, muy bien, estoy muy contenta todo el rato. Y estábamos en el hospital en un momento muy complicado con un traslado, un cambio paritorio y todo lo sabemos. Entonces, os voy a contar mi experiencia personal con las guías. Mi experiencia personal... que surge de una matrona enamorada completamente de la lactancia, con sus tres hijos felizmente amamantados y que lleva mucho tiempo con muchas de mis compañeras intentando luchar en esto. ¿Qué teníamos en nuestra gerencia integrada? Vamos a hablar de lo que se ha dicho, de nuestra experiencia. Nosotros teníamos como objetivo que la lactancia materna es la norma fisiológica para que recién nacidos bebés y niños pequeños garantizar una nutrición y una protección inmunológica óptima. La OMS y las distintas sociedades científicas recomiendan lactancia natural exclusiva los 6 primeros meses de vida y continuar con ella añadiendo otros alimentos al menos hasta los 2 años o hasta que la diada madre-hijo decida. En eso estábamos todos de acuerdo y íbamos hablando y diciendo, pues, ¿cómo podríamos conseguir? ¿Cómo podríamos llegar a la OMS? ¿Cómo podríamos llegar a las mujeres? Y nos formamos y nos juntamos un equipo multidisciplinar en la gerencia. Era un equipo de enfermeras, de matronas, había pediatras, había auxiliares. Y esto fue más o menos por el año 2010. Y empezamos a trabajar sin la metodología que ahora hemos instaurado. Estábamos muy unidos, muy comprometidos y conseguimos muchas cosas. En febrero del 2010 hicimos un escrito multiprofesional diciendo a la dirección que queríamos hacer el comité de lactancia. Conseguimos formar el comité de lactancia. En febrero del 2011 hicimos un curso maravilloso de formación de la IAN. Entramos en su primera fase 1D para ver si nos acreditaban. En marzo empezamos con la jornada de todo canguro y jornadas de puertas abiertas. En marzo de 2011, junto con Eva, que está aquí, Isabel y una compañera, hicimos el protocolo de contacto piel con piel solo en el área de paritorio, hicimos rotaciones externas, nos reuníamos y hablábamos de la vía clínica del parto. Caminábamos todos juntos a nuestro objetivo, lactancia materna. ¿Y qué pasó en el 2012? Que de repente nos separamos. Las dudas, muchas. Hay gente que decía que era la crisis económica, que nadie apostaba, que nadie nos daba dinero para formación, los profesionales estaban, con perdón, hasta las narices. Estoy todo el rato poniendo mi tiempo, cobre turnos, tal, y yo no entendía nada. Yo, individualmente, jolín, llegamos a la fase 9 de la IAN, pero esto se va así de repente y yo no sé si fue la crisis y qué, pero eso nos pasó. Entonces ya han pasado muchos años para entender mi visión. Empezamos a trabajar de manera individual. A quien le gustaba la lactancia, porque nos lo permitimos hacer. Te guste o no, sea profesional sanitario, del materno infantil o no, nos permiten decir, si me gusta la lactancia, me entrego y si no me gusta mucho, me quedo ahí. Ahí estábamos, trabajamos de forma individual. En Sofos hicimos un montón de cursos. Yo, en ese momento, empecé con una supervisión de enfermería y quise retomar el comité de lactancia, por todas, y dando y tal. Empezamos, pedimos las guías a la consejería y con Margarita Gascueña, nos trajeron la guía para madres con amamantas y entregábamos a todas las madres. Empezábamos con seguíamos con nuestro contacto piel con piel ya en paritorio, pero no llegábamos a Ginoza y no teníamos registros unificados. De tal forma que nuestra gerencia se trabajaba en lactancia materna por el azar. La madre ingresaba, guiada madre-hijo, y si por azar te encontrabas con un profesional que le gustaba la lactancia materna,
pues podría ir con la ciencia adelante. Pues si encontrabas con una que no creía en la lactancia materna, pues podía ser un fracaso para la madre y para el niño. Y en esto llega el 2021. He de decir que la primera vez, aquí se me pasa una cosa, aquí cuando yo estaba ahí de supervisora, con todas las lactancias maternas, a mí la directora de enfermería que había en ese momento, que estaba impulsora con nosotros, Ana Hurtado, me contó lo de la guía renal. Y yo, ahí la escuché, ay, pues esto tiene buena pinta. Y entonces, en el comité y en retomar el comité, yo les digo, oye chicas, hay una historia así que parece que tiene buena metodología. A lo mejor podemos empezar a apostar por ella. Y en el 2021, plena pandemia, pospandemia, yo en un momento de mi vida de mi tercer hijo, de repente me dicen que en la candidatura que vamos a participar y que vamos a ser centro candidato de PSO. Y para toda la gerencia de atención integrada. Y yo digo, a mí me llamó mi supervisora de ese momento, mi supervisora de área, y digo, yo me apunto. Yo me apunto porque esto, creo en ello. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces vienen todos los siglas que yo no entendía nada. BPSO, no, investen, tal, que después de todas las exposiciones ya entendemos. Y creamos el grupo de líder, co-líder, y ya empezamos a hacer lo que nos han contado todo el rato en todas las áreas. Y en definitiva, ¿qué es? Pues aplicar el método. Creas el líder y el co-líder. En ese momento había otra compañera mía, Charo, que era co-líder, que por motivos personales me dibujó, ahora salía de mano y empezamos. Tenemos una red de impulsores brutal, porque esto de la lactancia atrae, y entonces teníamos de primeras 40 impulsores. O sea, que yo digo, bueno, pues vamos para adelante, teníamos un ejército. Y ya empezamos a formar esos impulsores. Es verdad que transmitir lo que son las guías es muy difícil, porque es algo abstracto. Abstracto. O sea, a mí no me han creído hasta el 9 de octubre. Ahora os voy a explicar. Porque decía que esto funciona, de verdad, que vamos para adelante. Hicimos nuestro plan de acción, todas nuestras recomendaciones, y el HOS nos ayudaba muchísimo. Nos iban a ir dando que cuando vas a auditar dices, ay, madre, ¿por qué no me vas a sacudir hoy? Pero nos ayudan un montón, porque yo la primera vez de pensar que quería sacar, por ejemplo, la recomendación de un manual, bueno, a mí, a nosotros Albacete, es verdad que con la mía, que con la que yo me formé, porque Albacete, y cada vez que la digo, Bené, tengo un formulario de justificación de la unidad de lactancia. Tengo, entonces me dicen, joas con... Y así, con esto, cuando estábamos todo el mundo con nuestro lío de que eran las Renau, las BPSO, sacaron unas residentes nuestras, Clara y Noelia, que nos han dado la autorización para sacarlo, un estudio de prevalencia de la lactancia materna en el hospital. Y estábamos así. Al alta, teníamos un 43,5% de niños que tomaban lactancia materna exclusiva. En la Encuesta Nacional de Salud en el 2017, tenían, o sea, se tiene un porcentaje del 73,2% de lactancia materna exclusiva en las primeras 6 semanas. Y después midieron a los 3 meses. Y a los 3 meses, la tasa de lactancia materna exclusiva era del 50%, el objetivo que la OMS propone para los 6 meses cuando la mujer se incorpora a su actividad laboral. O sea, aquí vamos un poco... Así que BPSO, BPSO, Renau. Y ya empezamos a trabajar con nuestro plan de acción, todo lo que nos han contado. No me siento que si no lo llevo algo bueno, que es el final. Nuestro plan de evaluación, nuestro cronograma, nuestros evaluadores, tenemos 6 de todos. Ahora estamos ahí, implantamos, es verdad, en hospitales la unidad de coco y el paritorio. Y ahora nos vamos a ir a primaria con 11 centros de salud. ¿Vale? Nosotros implantamos y celebramos, que es lo que nos dicen, aunque celebramos poco. En la toco y el paritorio, con mis compañeros. Hemos hecho un montón de infografías, por ahí mis hijos, la sesión que nos hicieron nuestras residentes, la del recién nacido prematuro tardío, y esto es todo el rato para dar visibilidad y llevarlo a todos los centros. Hemos creado nuestro logo, que es esta muñeca, que es nuestro logo aparte de PSO Renault Sky, y con esa la utilizamos para, por ejemplo, felicitar en la Semana Mundial de Lactancia, pues aparecerá. En el Día de la Lactancia, pues aparecerá. Y ahí estuvimos trabajando. Ese día, el día de la tarde, estuvimos hasta haciendo chapas. Ahí estamos con, no me sale el tintero, pero bueno. Con Bea, hemos ido a jornadas, hemos presentado póster, hemos estado en la jornada de enfermería, por visibilidad. Y ahora nos vamos a primaria, explicando que la guía es de la RAE, que eso es difícil. Porque aquí en Guadalajara es muy de,
jolín, ¿y las de primaria qué? Jolín, las del hospital. Entonces nos hace falta irnos a atención primaria. Nos hubiera encantado llegar antes, pero yo no hemos podido. Y entonces nos ha pasado dos cosas muy importantes. Una que ya nuestra profesional, que es la recomendación 2.1, que favorece contacto piel con piel, y hay que incluir quirófano. Al irnos al hospital nuevo, nosotros hemos dicho, eso es una recomendación de nuestra guía. Y, por ejemplo, hemos empezado a hacer el protocolo y a reunirnos sin mosqueos. Es muy importante. Y en la recomendación 4.1, lo que hace es integrar los asesores de lactancia en la asistencia a la diada lactante. Y ahí lo que hicimos fue justificación de la unidad de lactancia. Y llegó nuestra maravillosa unidad de lactancia desde el 1 de octubre, que tiene un algoritmo de duración, pero que el profesional responsable es una matrona, con perfil de experto, hace un trabajo colaborativo con todo el equipo, el campo de actuaciones administrativo, asistencia y docente, y la han asociado al líder del proyecto de la guía, porque así empezamos a caminar en el mismo. La ubicación, estamos de momento en la cuarta planta, tenemos hasta espacio, y es que esto es la leche, que es un office, y a mí me dijeron, ¿sí, dónde va a gustar? Y a mí me encanta el office, porque a mí con las mujeres, con prioridad, me da igual, pero que es muy importante tener hasta ubicación, porque en Albacete no la tiene, ¿vale? Pues si puedo ayudarla. Y resumo mi ponencia con nuestra primera, esto no fue una emoción, pero nuestra primera paciente que tenía unas características muy personales, muy particulares, y entonces, como nos mandó el agradecimiento, es la primera paciente que hemos visto en la unidad de lactancia con un seguimiento continuado. A ver cómo se pone el vídeo. Ana, si me ayuda. Sí. Hola, soy Montse Burgos y bueno, acabo de ser madre el día 3 de octubre y quería contaros o hablaros acerca de la experiencia que he tenido con la asesoría de lactancia en la cuarta planta del Hospital de Guadalajara, que ha sido la verdad súper enriquecedora porque me han ayudado con un montón de dudas y con un montón de problemas que han ido surgiendo, porque por mis antecedentes personales sabía que la lactancia iba a ser un poco dificultosa y he tenido ahí apoyo en todo momento. Y sobre todo ya no solamente buscando soluciones y alternativas a los posibles problemas, sino sobre todo dándote fuerza y confianza sabiendo que puedes hacerlo, que eso es lo más importante en estos momentos que nos asaltan tantas dudas y todo se nos hace un mundo. La verdad que es algo que me parece súper interesante que esté presente en el hospital y que nos va a ser de gran ayuda a todas las recientes mamás que somos, pues eso, hay un mar de inseguridad. Bueno, pues solamente que muchas gracias, Sonia, y ha sido un placer conocerte. Gracias. Y para finalizar esta mesa, la última, pero no menos importante, porque esto es un maratón, porque, bueno, para haceros un resumen, Guadalajara eligió tres vías con las cuales no podían llegar a toda la institución. Tuvieron que elegir una cuarta guía, que fue la de lesiones por presión, y la guía que va a hablar Tamara, que es la de manejo vesical intestinal, era un poco dificultosa para encajarla, pero yo creo que lo están haciendo fenomenal. Enhorabuena por vuestro premio, ¿eh? Que ganaron un premio Mejor Póster el fin de semana pasado, ¿no? Y bueno, es Tamara de Castro, enfermera de consulta de enfermedad renal crónica avanzada y apoyo a hemodiálisis domiciliaria en la unidad de hemodiálisis, líder de la guía de abordaje proactivo para el manejo vesical e intestinal en adultos de la RAI de Cuenca. Bueno, buenos días. Quisiera agradecer al comité organizador de estas jornadas por permitirme estar hoy aquí para compartir con todos vosotros el camino hacia la implantación de esta guía, abordaje proactivo para el manejo vesical y intestinal en adultos, de la cual Tomás soy el líder junto con Carmen. El título de esta ponencia, el inicio del camino. Bueno, pues buscamos siempre, ¿no? Esta es una de las cosas porque me he metido en esta locura, aparte de por Bea y Pablo, que no está aquí, pero... ¿Por qué el inicio del camino? Pues que buscamos siempre el bienestar del paciente, de eso no hay duda, pero para llegar a ese objetivo se puede realizar de muchas maneras y va a depender de muchos factores, qué enfermera lo realiza, en qué momento del día lo va a realizar, cómo se encuentra, cómo nuestra práctica diaria,
qué decisiones tomamos. Entonces, ¿y si intentamos seguir todos un mismo camino? ¿Y si ese camino está basado en la evidencia, que está formado por guías que nos allanan ese recorrido y que nos lo van a hacer más fácil? Y bueno, pues eso es lo que hacemos todos los que estamos aquí hoy, ¿no? Y el Hospital de Guadalajara, bueno, la Gerencia Integrada de Guadalajara se unió en diciembre de 2021, como ya lo sabéis, con diferentes guías, lactancia, úlceras por presión, ostomía, y aquí, esto sí que soy el polluelo, ¿eh? En abril de este año, pues con manejo vesical intestinal que hemos ya implantado en una unidad de la Gerencia. Y eso es lo que os quiero contar, cómo ha sido el comienzo de este camino. Bueno, queremos que esta guía llegue al IEM, Instituto de Enfermedades Neurológicas, Unidad de Diabetes y Neumatología, Hospital de Enfermería de Salud Mental, Unidad de Suelo Pélvico, aquí veis que la GAI, pues es que abarca, ¿no? Y a Hemodiálisis, que es la unidad donde hemos hecho la implantación, como os he dicho, en abril de este año. ¿Por qué hemos comenzado en esta unidad? Había que empezar por una, trabajo de hemodiálisis y bueno, pues qué mejor sitio, era blanco y botella, ahí teníamos que empezar. Pero no era un sitio fácil, porque los pacientes de hemodiálisis son unos pacientes especiales y había que adaptar todo lo que hacíamos, hemos tenido que adaptarlo a ellos. Lo primero que fue centrarnos solo en el manejo intestinal, porque el paciente renal no tiene diuresis residual, la mayoría de nuestros pacientes, entonces no podíamos hacer un manejo vesical. ¿Cómo empezamos? Bueno, la primera tarea fue encontrar un equipo, era necesario tener impulsores de la propia unidad, eso es indispensable porque más, ellos son los que saben qué tenemos que hacer con esos pacientes. Aquí nos ha pasado diálisis, nos va a pasar en salud mental, donde vayamos hay que buscar impulsores de cada sitio, porque ellos son los que controlan. Comunicamos a la supervisora de la unidad de que va la BPSO, que lo queríamos implantar, una charla en un cambio de turno para que los compañeros se enterasen, difusión por correo electrónico, infografías, WhatsApp, de todo. Y 8 personas de la unidad, 6 enfermeras y 2 TKs se unieron al equipo para realizar la implantación. Aquí, lo que ha dicho Jesús, la motivación intrínseca mía, bueno, se disparó y eso, vamos, yo estaba pinchada como un pollo. Apoyo por parte de nefrología, pero lo más importante era implicar a todo el personal, porque aunque no quisieran ser impulsores, que participaran en mayor o menor medida, si no concienciamos de que hay que, de cómo podemos hacer las cosas y de que hay que registrar, pues no vamos a ver los resultados de nuestras acciones y no veremos el cambio, ese cambio que queremos. ¿De qué manera hemos implantado la guía? Bueno, nuestro camino empezó para hacer una valoración de seguimiento, un tríptico y registrar para poder evaluar, ¿vale? Lo primero, determinar quién tiene estreñimiento. La RENAU recomienda que antes de comenzar las intervenciones hay que hacer una valoración para ver qué pacientes tienen estreñimiento. Nos estudiamos la guía de arriba abajo y que determina unas pautas sobre qué tiene que tener esa valoración. Buscamos bibliografía, valoraciones ya creadas, validadas y creamos nuestra propia valoración con las recomendaciones del panel de expertos que hemos adaptado a las características específicas del paciente renal, en concreto del paciente en hemodiálisis. Aquí veis nuestra valoración, que tiene varios apartados, patrón intestinal, que incluye la tabla de test de Bristol, hábitos, dieta, actividad física, medicación, patología, y cada apartado tiene algo específico de nuestros pacientes, ¿vale? Y hicimos una tabla de análisis para saber analizar esa valoración y ver quién tenía estreñimiento. De los 71 pacientes que hicimos en ese momento, 10 con estreñimiento, 16 con riesgo, 8 de ellos alto riesgo. Hemos pasado las recomendaciones tanto a los de alto riesgo como a los de estreñimiento, aunque luego solo evaluamos a los pacientes que tienen estreñimiento. Después de haber hecho la valoración y determinar quién tiene estreñimiento, pues tocaba las recomendaciones. No solo elegirlas y que hicimos un tríptico, es que había que adaptarlas. Entonces nos pusimos con ello. Primera recomendación, 4.1. El panel de expertos recomienda que los profesionales se animen a animar a los pacientes a hacer una actividad física de baja intensidad, 30-60 minutos, 3 días a la semana. ¿Qué pasa en nuestros pacientes? Que un alto porcentaje tienen gran dependencia. Movilidad en silla de ruedas, como nos decían las compañeras de Ponferrada, es que la diabetes ha hecho que tenemos muchísimos pacientes amputados. Tenemos pacientes con muchísima comorbilidad, entonces es difícil. Pero es que se le suma que el día de diálisis están muy cansados y si se dializan por la mañana o por la tarde, no se mueven de la cama ni del sofá. Entonces, una recomendación, pues mira, el día que descansas de diálisis, venga, vamos a intentar ese día, muévete por casa, da un pequeño paseo. Hay que adaptarlo a los pacientes. La siguiente recomendación, 5.1, ingesta de fibra, estará complicada porque la fibra está muy relacionada con el potasio, que es algo que nuestros pacientes no lo pueden ver.
¿Vale? Entonces, la fibra, claro, mejora la frecuencia de movimientos intestinales, consistencias, vale. Entonces lo adaptamos. No podemos recomendar suplementos de fibra, no podemos recomendar tomar productos integrales, pues lo que hacemos es dar recomendaciones culinarias. Las verduras, pues vamos a poner en remojo, vamos a tirar el agua de cocción, vamos a tomar frutas en conserva para que tienen menos potasio. La fruta, pues bueno, 5 no pueden, pues 2. Una entera con piel para que tenga más fibra y la otra tratada. Les recomendamos las piezas de fruta que tenían más fibra y menos potasio, ¿vale? Y luego, estas que nos tomamos cuando las necesitamos, kiwi, ciruela, pues en momentos muy, 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 muy puntuales. Recomendación muy importante, 7.1, protocolo intestinal individualizado. Teníamos el tríptico que lo habíamos, pero no, hay que hacerlo individualizado. Fuimos cama por cama, dando a nuestros pacientes previamente, revisando la historia clínica, viendo ya qué tomaban ellos, qué laxantes utilizaban y qué recomendaciones puntuales. Además, es un paciente ambulatorio que viene, se dializa y se va y no sabemos qué hace. Va a otros especialistas, al médico de atención primaria, entonces darle unas recomendaciones para que sepan lo que puede y lo que no puede. Luego teníamos varias recomendaciones que no podíamos utilizar, 5.2 ingesta de líquidos, pues como he dicho, lo tienen libre y residual, tienen limitada la ingesta a la mayoría medio litro al día. Y suplementos de fibra que, como he dicho, no podría ser. Este es el tríptico que hemos hecho con las recomendaciones que os he comentado, añadimos unas recomendaciones sobre rutina y hábitos para nuestros pacientes. Y luego, el siguiente paso de nuestro camino, registrar. Registrar es muy importante. ¿Y dónde? Pues en hemodiálisis, además, es que ya otra cosa más es que no usa Mambrino. O usamos Mambrino cuando, vale, está ingresado y ponemos algo para que la compañera de planta sepa qué estamos haciendo con él ahí cuando viene, porque no se entera. Porque, claro, no tenemos ese registro común. Utilizamos Nefrolin, ¿vale? Entonces, nos juntamos y decidimos dónde vamos a registrar. Bien, pues entonces buscamos dónde poder registrar. Claro, esto es muy importante, ya no nos damos cuenta de recomendaciones, pero es que como no sepas dónde registrarlo, pues parece que no lo has hecho. Entonces buscamos dónde registrar, que habíamos hecho la valoración, que habíamos dado las recomendaciones, pusimos un aviso para que cada semana las compañeras se acordaran de preguntar al paciente si tiene o no estreñimiento y dónde teníamos que registrarlo. Y con estos registros podemos evaluar. Se determinaron los indicadores, aparte, con unas recomendaciones muy acertadas, hemos hecho un protocolo de evaluación para la unidad de hemodiálisis que queremos hacer en las siguientes unidades, pero esto es muy importante porque si viene un evaluador externo que no ha trabajado nunca en diálisis, pues es que no va a tener ni idea de Nefrolin. Por lo menos esto nos va a ayudar a que les sea más fácil el camino. Y ¿evaluar es el final del camino, de ese camino que les ha acompañado en toda la presentación? Pues no. Valoramos a nuevos pacientes, volvemos a recordar recomendaciones que hemos dado a los pacientes, hablamos con nefrólogos, oye, mira, esto no funciona, ¿qué hacemos? ¿Qué laxante puede tomar? ¿Tiene este problema? ¿No? Y esto lo sabemos porque registramos y evaluamos, pero no es el final, es el punto de partida para volver a empezar y volver a evaluar y así mejorar. ¿Y los resultados que estamos teniendo? ¿Qué frutos estamos encontrando en el camino? Bueno, estamos en ello, comenzamos a ver resultados de nuestras acciones, pero permitidme que os lo cuente en las próximas jornadas. Muchas gracias. Gracias, Tamara, te has ajustado perfectamente al tiempo. Bueno, voy a dejar paso a las preguntas, ¿vale? Dejo dos o tres preguntas y nos vamos, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Pensadla bien, que eso que os puede echar una mano en un futuro. Yo tengo una pregunta. Qué raro, Muy interesante, me encanta. Es una idea que la tuvimos nosotros en la cabeza y enhorabuena por ese valor para además implementarla en un sitio donde no es tan fácil. Y al hilo de esto, alguien hablaba antes de Sierra Llana, que se ha ido ya, ¿no? Vale, de que habían conseguido que los profesionales registraran también en la historia clínica que compartimos todos los profesionales. No sé si vosotros es un objetivo que tenéis o va a ser mucha tela así para... Bueno, a ver, ahora, claro, nuestro siguiente paso es ir a otras unidades que nos haría diálisis. Yo en diálisis estoy como en casa, es mi pasión y entonces me es más fácil.
Ahora tenemos que vamos a tocar en salud mental, ya mi compañera ha ido a hablar, nos hemos puesto en contacto con la supervisora. Y claro, ahí vamos a tener que determinar dónde vamos a registrar. Ya no es Metrolín, ahora es Mambrino. Entonces, por eso os digo que necesitamos gente de cada unidad, porque ellos son los especialistas, buscaremos los registros y veremos qué podemos hacer. En salud mental iremos con este seguimiento, pero luego en el IEC, salud solo peligro, queremos ir con manejo vesical. También nos hemos puesto en contacto con otras compañeras de Castilla-La Mancha para hacer un registro, ¿no?, que nos lo puedan poner, porque si no, es que tendríamos que intentar todos registrar en el mismo sitio para poder luego evaluar un poco más cómodamente. Bueno, desde aquí agradezco. Y no termina, pero termino ya, ¿eh? Sobre todo porque es una cosa que a mí me gusta mucho reivindicar, es que el paciente, o sea, no son nuestros pacientes, el paciente tiene derecho a que cualquiera que le trate conozca sobre su historia de salud. Entonces es difícil si no compartimos la misma historia. Ya terminó. Yo quiero agradecer, desde el Fondo Regional hicimos un llamamiento para colaborar, para hacer nuevos registros de manejo vesical intestinal. Tanto Guadalajara, Albacete como el Hospital de Parapléjicos se ha puesto en marcha para unificar un registro común de intestinal, y el Hospital de Ciudad Real, Albacete también, no sé si alguno más, para el vesical. Por el momento tenemos un boceto del intestinal, que las cosas de palacio van despacio, y el vesical queremos ponernos enseguida para empezar a diseñarlo. ¿Alguna pregunta más? Pues. No tienes preguntas, no tienes preguntas. Bueno, pues que no. Tengo que decir una cosa. Soy la mesa de las motivas. Yo no, ¿sabes? Estoy sintiendo yo, joder, qué pasión, tú. Tienes la motivación intrínseca esa por las nubes. Mira, nunca me había planteado si me iba a presentar a concejal. Tengo cuerpo. Sobre todo con Sonia me sentí muy identificado con la lactancia. Mi madre me dio un montón de años de mamá y más o menos ha salido bien. Es verdad. Ahora ya no, ¿no? Ahora hay un montón ahí que... mi cuñada tiene 3 ya, como tú, de hecho, ¿no? 3 niños, y ha dudado que si no sé qué, que si tal, pero antes era mi madre, ¡fua! Se ahorró un montón, claro. Yo es que nací con 4 kilos, 4 kilos 300, no sé yo. Una locura, ¿eh? Para darle de mamar, eso ya es, está medio criado ya. 4 kilos 300, yo nací con esta cabeza ya. Así que nada, pero bien. Y luego ya directamente, mi madre fue criarnos bien y ponernos a trabajar. Bueno, a trabajar, a vendimiar, que estaba hablando con la de Alcázar, cuando se podía vendimiar y todo eso, y se podía cortar ajos. Ahora no se puede, porque ahora hay inspectores por todos lados, parece ser. Y los chiquillos cogen traumas, que eso me hace mucha gracia a mí. Ahora los chavales se acercan a una cepa a vendimiar y parece ser que les crece un trauma por dentro, y eso se le queda ya para toda la vida. No pueden cortar ajo, ni barear olivas, ni nada. Les crece un trauma. Yo, como vengo mucho a las zonas de estas, están los médicos agobiados. No saben qué hacen los traumatólogos ya para los críos. Pero antes era mamar y a vendimiar. ¿Cuánto vale una bicicleta? Pues lo vas a saber vendimiando. En cepas de esas, bueno, hablo así porque aquí lo habréis captado casi todos, ¿no? Hombre, a lo mejor en Guadalajara es más difícil, ¿no? No tenéis tanta, pero Tomelloso, Alcázar, e incluso allí más, Oliva, de Balear. Sí. Pero vamos, que lo habéis captado lo que es trabajar, digo. Había menos motivación, ¿eh? Había la de abrir cuando luego se inventó lo del Black Friday ese, ¿no? Que se ha puesto muy de moda. Digo, Black Friday lo inventó mi padre cuando el viernes por la noche decía, no te estés mucho que mañana es día de la viña. ¿Sabes? Eso lo inventó mi padre, no lo de Estados Unidos.
Así que nada. Bueno, que ahora vamos a comer, ¿no, Ana? Y hay que hacer algo aparte de eso. Vais a estar ahí hablando también, dando ponencias. Yo tengo la cabeza como un bombo ya. Ya soy sincero, es que yo no, claro, hay algunas que me entero a la estancia, pues sé más o menos, pero hay otras que el inicio del camino ponían la tuya. Ya. Ya está, de eso me he enterado. Pero bueno, que nada, que como se están hablando, luego esta tarde también vengo otro rato. Y a dar a comer. Y el que se ponga al lado de la de Ponferrada. Ya. Ah, no, no, no.